tango es una música que pues la tenemos en la sangre. Eso viene de nuestros abuelos. El tango llegó aquí lastimosamente por un error de la RCA Víctor, porque no teníamos música en Colombia que grabar. Entonces, por un lado, los long play nos grababan cumbias y por el otro lado, como era rellenarlo, grababan tango. Entonces, el tango se fue viniendo así como contrabando y se fue quedando como en la sociedad, en la cultura, y ya nos ha llegado hasta nosotros y es la música que más puede contar, bueno, esas experiencias, porque siempre hay un tango como para cada sentir. Siempre el tango se ha considerado ser una música que se abarca, pues se queda en el corazón de las personas. Yo fui uno de los fundadores de la orquesta. En la orquesta vamos trabajando desde el 2013-2014. Yo creo que el tango ha tenido pues como ese arraigo porque el tango representa una mezcla de diversas culturas donde tú puedes ver como algo de todos lados y eso mismo pasa acá pues en Medellín con nuestra tradición de tantas razas que se han mezclado y de tanta gente que ha venido acá y de toda esa diversidad que se ha dado en este lugar y creo que por eso como que la representa muy bien. El tango está muy cercano a nosotros, entonces es una música que uno logra comprender y sentir muy cercana, ¿cierto? El tango viene de lo que se llama pues, el arrabal, de los puertos, viene de la gente simple y yo creo que eso es lo que, con lo que uno se conecta más, porque pues, por ejemplo yo también soy violinista de música académica y siempre todo es como muy, muy pulcro, muy limpio, muy correcto y esta es una música muy diferente, donde tú puedes meter un poquito más de garra, hacer algo diferente, usar un poquito el sonido y representa como mejor lo que uno es. Música que digamos está muy incorporada en las raíces de uno, ¿cierto? En el centro siempre se escucha el tango y la gente tiene mucha mucha relación con esta música, entonces es muy cercana y en el oído de uno hay algo que suena siempre. La música en términos de identidad juega un papel muy importante porque es lo que configura el entorno del sujeto, ¿cierto? De acuerdo a los gustos estéticos, musicales, termina siendo que el sujeto se adapta y reconoce su entorno, ¿cierto? El tango referencia a lo que se vive en Medellín. Hagamos una similitud con lo que se vive en el puerto en Argentina. Lugar donde la gente transitaba, donde llegaba mucha información, donde llegaba mucho comercio y personas de diferentes partes, donde la gente también era desplazada, donde la gente tenía los mismos problemas que aunque pasó hace 60, 80 años, la vemos ahora. El mismo problema de violencia, el mismo problema de apego por la tierra, pero aún así tener que dejarla por la violencia. Entonces veo que el tango no solamente contó la historia de los antepasados de allá, sino que aquí en este momento, ahora en 2017 sigue contando historias, sigue hablando. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.